llevarles esta transmisión, con lo cual abrimos la semana número 6 de actividad de nuestro fútbol americano. Los movimientos en la línea, sin embargo, regresaron. Van por tierra. Hay balón suelto y lo tiene. Lo tiene Acatlán, al parecer. Allá viene entonces el ataque de los Lobos. Se abre el hueco. 8 yardas. Hernández está rolando. Va a lanzar. Hernández con mucho tiempo. El pase va a ser incompleto. Y hasta el momento en esta ofensiva tendrá que ser vital poder empezar con puntos. Y el pase va a ser interceptado. Y puede ser un pick six. Va a ser un pick six. Va a ser touchdown de los Lobos de la Autónoma de Coahuila. 40 yardas en la intercepción y la devolución. Y el equipo de los Lobos ya está ganando gracias a la intercepción de Abraham Sosa. Y el marcador se movió 6 por 0, un envío muy malo por parte de Manzanilla. Sí, Manzanilla, que ya desde el partido pasado en contra de los Auténticos tomó la titularidad, no se ha podido recuperar del todo o al 100% Sergio Martínez tras el golpe con el que salió en el partido en contra de los Frailes. Y eso le dio tiempo al defensivo, como bien lo decías, Abraham Sosa, número 17, de hacer la lectura, regresar, adelantarse al receptor. Y todos los linebackers ahí en la línea. Y viene el disparo. Y van a retarlos y lo siguen rebotando. Y va a ser un fuerte primer y 10. Si no son ayudados con algún castigo, porque de otra manera se ve difícil. Hacia atrás Martínez. Va a lanzar. No se decide. Ya lanzó el pase completo. Sin embargo, es detenido de inmediato Edgar Omar Millán, número 22. El corredor que lo conocemos comúnmente con el número 30. Por cierto, ahí viene con él. La resbalada intentando dar vuelta del lado izquierdo de la línea. Ya lo estaremos dando el reporte, pero bueno, Gerardo una vez más en los controles. Va a rolar de su lado derecho, viene el pase que va a ser interceptado. Y tiene todo por delante, ¿no? Ya reaccionó muy bien el equipo de los Lobos para conseguir ya el primero y gol. Justamente la marca en la yarda número 10. Martínez la hace personal, logra salirse de la presión, sigue de pie. Buenos movimientos y va a ser touchdown. Anotación para Pumas Acatlán. Sergio Martínez en un extraordinario acarreo. Les entran antes el balón. Él logra controlarlo y obviamente con pura habilidad logra depositar el ovoide en las diagonales. Pumas Acatlán ya empató esto. Ahora a la espera del punto extra para darle la voltereta al partido. ¡Qué jugada por parte de Martínez! Extraordinaria la manera en la que primero observó el espacio y después se quitó a los defensivos y Acatlán a punto de darle la vuelta. Y en el intento es bueno, Samuel Reyes, número 20. Ok, es Hernández ahora el quarterback, ¿eh? 5 receptores, el pase va a ser completo. Ah. Es bueno, no lo habían tocado, aunque son reglas de colegial. En cuanto hace down, ahí termina para el futuro de nuestro fútbol americano. Y además Enrique Zapata entusiasmado porque sabe que puede ser diferencia el coacheo en un equipo que se pretende esté plagado de talento. Viene Norman Figueroa, número 11, con el regreso. Es muy buen regreso, tiene bloqueo, sigue de pie, ya rebasa el medio campo y solamente es un bloqueo, es un hombre que tiene que rebasar, lo va a rebasar y no va a haber quien lo detenga. Touchdown para los Pumas. No hay pañuelo en el terreno de juego. Algo así como 80 yardas me parece que es. 6 puntos más para Catlán. Extraordinario el regreso por parte de Norman Figueroa. Y Pumas Acatlán hace que explote el Goya en la grama, en la tribuna de la Facultad de Estudios Superiores. Ya ganan 13-6 a la espera del punto extra. Qué manera de llevar el ovoide por parte de Norman Figueroa. Se vio una explosividad tremenda. Primero por todo el sector izquierdo donde está la banca de los Lobos. Así que Acatlán aumenta la ventaja con el extra y están ganando 14-6. Burros Blancos visitando Pumas y a las 11 Perros Negros. Bajo centro el coreback, se la va a dejar a Oscar Delgado, se la va a dejar al arma importante de los Lobos, sigue moviendo las piernas, pero una vez más bajo centro. Va con la optativa número 2, va a ser bola suelta y la va a tener Acatlán. La jugada grande vino por parte de los locales.
de entregar la bola en la opción y al momento de decidir por largo. Ahora sí lo hace y va a ser completo. Estaba bajo una doble cobertura, aún así logró quedarse con el lobo. El de primero y 10, Hernández, el pase rápido es incompleto y es interceptado. Lo va a tener una vez más Acatlán. No ha producido huecos tan importantes. De los lobos. Otra vez el engaño del quarterback. No van a salir de la presión. Tiene la primera oportunidad. Ya rebasa medio campo. El año pasado entre Lobos y Leones, dos grandes equipos. Y Leones también ya esta temporada empezando a reaccionar a la ofensiva. Delgado, van a ir por el lado izquierdo y no va a haber quien lo detenga. Va a ser touchdown para los Lobos. ¡Vaya jugada! Necesitaban yarda y media para la primera oportunidad. Y consiguen prácticamente más de 30 yardas. Es touchdown para los Lobos y van a quedar a distancia de un punto para poder conseguir el empate. Son 14 puntos a 12, serán todavía 2 puntos. Con esta conversión. Bajo centro una vez más, quarterback. La jugada de engaño. Y va a ser incompleto. Se le cae de las manos. Ahí está Acatlán con primera oportunidad. Acatlán Martínez en los controles, número 10. Van a ir largo buscando a Figueroa. Y va a ser completo. Sigue de pie además. Y ya están en territorio rival. Es una muy buena reacción por parte de la ofensiva. Martínez va al aire, una vez más con Figueroa. A las 3 de la tarde recibirán a los Leones de la Náhuatl de Cancún. Hernández va con Oscar Delgado, tiene el pase completo, tiene bloqueo, va a soltar el ovoide, pero va a correr con suerte, le cae ahí luego, amenazando, quieren darle la vuelta. Los Pumas Zacatlecos la próxima semana, en viernes, visitan a los Potros Salvajes en el JJ Pichardo. Solo el hombre, pase completo. Pero no lograron reaccionar, además de que cometieron errores y pusieron en riesgo el juego. Tiene solo un hombre, es alemán. Además sigue avanzando. No, lo taclean hasta la yarda 24. Yardas, donde se coloca el. Va hacia atrás Martínez, el pase corto, completo. Allá va Costa, y Acosta se va a quedar cerca de la zona de anotación. Este será alrededor de 25 yardas. 27 y a ver si pueden ampliar por lo menos 3 puntos su ventaja. Sí, será fundamental. Reyes, el gol de campo va a ser bueno, así que Pumas Zacatlán no consigue el touchdown a pesar de ingresar a la yarda 2. Por lo menos lograron interrumpir el ritmo. Veremos qué viene de los Lobos. Pues juego terrestre, ¿qué más? Ya allá va, se va a escapar. Nadie va a detener a Delgado de la Rosa. Touchdown. Los Lobos en un acarreo de 30 yardas. 27 para ser exactos. Están por vez primera en el partido tomando la ventaja. Él lo hizo, ¿quién más? Oscar Delgado, el MVP de la temporada 2014 en la Conferencia Nacional. Por ahora gana por uno. Quieren llegar a los 20. Se la lleva Hernández. Se detiene. El pase va a ser incompleto. Allá va la patada de Reyes. Y va a ser. Y va a ser malo. Lo cargó mucho al lado izquierdo. Y con esto se está acabando el partido. El gol de campo de 45 yardas de Samuel Reyes es malo. Y los Lobos sacan una angustiosa victoria en la Fiesta Acatlán de 18 puntos a 17.